¿Cómo están, amigos y aficionadas? Reciban un saludo donde quiera que estén. Ya nos encontramos aquí visitando otro autobús. Ahora tocó el turno a este Oiza Halcón modelo 1997, más conocido como el 7 de copas de mi amigo Don Dani. Y pues aparte de mostrarles el autobús, les voy a enseñar una colección de escalas. La verdad son unos autobuses muy especiales, en un tamaño pues no tan común, hechos de madera, de resina y de diferentes materiales. Aquí podemos ver el Halcón, que ya cuenta con sus rines de aluminio 24-5, ya tiene sus vigías también instalados y poco a poquito va tomando más belleza este autobús. Ahorita se está carroceando por la parte de afuera, se le están arreglando, alineando y puliendo bien todos sus arrastres, para después, ya que esté terminado, pues por último ponerle otra de las cromáticas de México. Este autobús cuenta con su motor 6B92. Me comenta su dueño que este autobús se adquirió pues por el gusto, toda la familia estuvo de acuerdo en él y aquí todos participan. Los niños tienen esa gran ilusión de querer ver su autobús bien arregladito, bien padre, así es que después de cumplir con sus estudios, de salir de su escuela, pues le dedican un ratito y con mucho entusiasmo para ir arreglando poco a poco este autobús. Los felicito y les hago un reconocimiento por esta unión familiar y sobre todo que este proyecto siga avanzando. Ya nos encontramos en el interior de este Halcón y aquí estamos viendo las escalas que les comenté. Ahorita las vamos a ver un poquito más de cerca. Aquí estamos con los amigos que también nos están recibiendo con mucha alegría. Son muy juguetones estos camaradas. Aquí, como podemos ver, el 7 de copas pues ya tiene sus asientos ya limpiecitos. Y como les comenté, estas escalas la verdad pues son muy especiales. Aunque pues también se ve que les han dado buen uso, ¿eh? Aquí tenemos este Sultana super panorámico, este Avante de Frontera, el Buscar de AU. Y como estos modelos tenemos varios. Este Somex es de los que más me han gustado. Sí, era la ruta. Hay unos que ya tienen, la verdad, bastantes años, ¿eh? Este Sultana también se ve muy bonito. Recuerden que este 17 y 18 de febrero es la tercera reunión de Monterrey. Allá los esperamos en el Deportivo Ferrocarrilero, enfrente del Estadio de los Sultanes. Entrada totalmente libre, evento familiar. Este Dinamelón también se ve muy bonito. Este Sultán es el que me llamó mucho la atención por su tamaño. Tiene un tamaño muy bueno, la verdad. Y aquí ya los acomodamos para que los puedan apreciar. Dejen su comentario si
Ustedes ya habían visto este tipo de escalas, como les comenté, son en materiales diferentes, hay unos que son en madera, tienen igual partes de aluminio, estos arrastres están muy perrones, muy bien hechecitos, el ingenio para doblar ese aluminio. Hay otros que están forrados con hoja de lata también, llevan resina, o sea, aquí hay varios materiales combinados para hacer estos autobuses. Y pues como les digo, pues también se ve que han jugado con ellos. Miren este. Este se me hace que se quedó sin frenos en la guaracha o algo pasó por ahí. Aquí tenemos al vigilante, ya lo madrugaron. Vamos a seguir viendo estos autobuses a escala. Tenía uno, dos, de estos. Sí, de los escalones. Porque de los otros no compraron, no lo compré. Déjenme su comentario, ¿qué les parecen estos magníficos autobusitos? Pero vean el tamaño de este sultán, o sea, cómo llega de Nada un más para las asiento personas, hasta ¿verdad? el otro. Déjenlo, lo que no se Chéquenlo nada más, se ve muy bonito, muy impresionante este. Pues espero que les haya gustado este video, amigos. Estamos aquí visitando a mi compa Don Dani. Ya vimos el Oiz Halcón 7 de copas. Saludos.